A ver, como sindicalistas, la igualdad es una herramienta fundamental para conseguir nuestros fines. ¿Por qué? Pues porque estamos en los espacios laborales, estamos en la negociación colectiva, estamos en los centros de trabajo. Entonces el sindicato tiene una serie de herramientas que nos permiten llegar allí donde hay que colocar los cimientos de la igualdad. ¿Cuáles son estas herramientas? Los planes de igualdad han sido un instrumento fantástico que nos ha permitido conocer el diagnóstico real de las trabajadoras y los trabajadores en los servicios públicos. Ha sido muy importante poder sentarnos en la mesa, tanto con administraciones públicas como con empresas, para ver los números, lo que hay detrás de los números. Y lo que nos hemos encontrado detrás de los números es una desigualdad muy patente. Los espacios más feminizados son espacios donde las mujeres van a cobrar menos y están en situación más precaria. Aquellos espacios más masculinizados, con empleos de del mismo valor, encontramos que hay una diferencia en el salario importantísima. Hemos visto situaciones de promoción, de conciliación, de acoso, que sin los diagnósticos de los planes de igualdad no podríamos ver. Entonces, una herramienta fundamental son los planes de igualdad. Pero no podemos olvidar tampoco la negociación colectiva. Es en los convenios donde se fijan los acuerdos por los cuales va a haber unas condiciones justas laborales. Y los convenios y la negociación de convenios sin la perspectiva de la igualdad son convenios que quedan en una situación fragmentada, es decir, que las mujeres se quedan invisibilizadas.